Efectivamente, hay en un momento dado dos puntos de dos verdades en nuestra relación, ¿no? Como siempre, si cada persona tiene una verdad, y resulta que nuestra relación, al parecer, pasa por una crisis de tipo sexual que yo no veo y mi mujer sí, y entonces y en la que no estamos de acuerdo, o sea, según yo todo va muy bien y según ella no. Entonces ella es la que empieza a cuantificarlo en un calendario en la cocina, pues, ¿no? Utiliza un asterisco, un círculo, un cuadrado, un triángulo para las distintas prácticas que teníamos. Y de hecho, después de un tiempo no relativamente muy largo, eso que apuntabas antes del autoconocimiento, si te puede servir, bueno, ya le sirvió porque efectivamente hasta donde yo sé a día de hoy desapareció nuestro problema supuestamente, ¿no? Y pero siguió tomando notas, siguió llevándose dietario hasta completar un año. Y es un tiempo después que yo lo tomo y hago una traducción gráfica de ese trabajo y donde yo veo entonces cuál es la relación que hemos estado llevando, porque ya no la había estado notando, ¿no? Cuando yo escucho muchas veces estadísticas o mediciones de datos generales de la sociedad, pues no me siento en absoluto reflejado o en contacto con eso, ¿no? Porque son generalidades. Con los datos concretos y cuantificados de una persona es muy posible, porque en el fondo todas las personas somos muy parecidas, que sí me siente identificado, ¿no? Y eso es lo que me parece realmente interesante de cuantificarse a uno mismo o a una persona en concreto, ¿no? El que puedes llegar a establecer un conocimiento de verte reflejado en el otro, ¿no? Ahora, conocerse a uno mismo más, bueno, sí, puedes llegar a tener más datos, pero los datos son en realidad esos datos. The fact that I consume that much electricity at home or I consume that many calories doesn't tell me whether we need to do something about regulating energy companies, or they have to do something to regulate food companies, or they do something to create the kind of infrastructure where I can actually exercise to reduce some of the calories I have just consumed, right? And my fear is that as we embrace this idea of quantification and this idea of information reductionism, we are moving to this extremely neoliberal way of thinking where citizens are convinced and are being convinced by institutions and by politicians that most of their problems are problems of their own creation, and we have the numbers to back it up. So the reason why you weigh so much and why you consume so many calories is because you fail to exercise proper judgment. You don't buy healthy food, you don't buy healthy products, you don't exercise enough. But the fact that you don't have the money to buy healthy food, or that, you know, perhaps food companies advertise to kids in a way that is completely unregulated, is somehow completely sidestepped. Bueno, lo que ha pasado es que como creamos muchos datos, las empresas han dicho, hombre, si conozco mejor a mi cliente o a mis clientes potenciales, puedo hacer que mis productos se adapten totalmente a lo que sus ciudadanos o potenciales consumidores quieren, con lo cual hay un evidente interés por parte de las empresas privadas y también públicas, para llegar a esos datos, con lo cual esos datos son potencialmente mercantilizables, pero es evidente que la posibilidad de conocer al consumidor es una tentación muy interesante para las empresas, con lo cual los datos de nuestra intimidad se convierten en algo que interesa a esas empresas, con lo cual nuestra intimidad ya no es solo nuestra intimidad, y lo que hacemos en nuestro tiempo libre ya no es solo lo que hacemos en nuestro tiempo libre, sino que es también una fuente de información para quien quiere vendernos productos para nuestro tiempo libre. Las revelaciones de Snowden marcan un poco el fin de la inocencia de nuestra sociedad con el tema de los datos. O sea, hasta ahora había unos cuantos conspiranoicos que decían esto es posible, mucha gente vinculada a la tecnología que estaba desarrollando estos mecanismos de captación de metadatos que decían esto tiene puertas traseras, esto se utiliza de forma fraudulenta, etcétera, etcétera, y se les trataba como eso, como un reducto conspiranoico, como esto no puede pasar en nuestras democracias, y eso que ya empezó un poco a sacar a la luz Assange con Snowden ya cae por su propio peso, ¿no? Vemos los metadatos, vemos los mecanismos, y con lo cual ya es innegable y todos los gobiernos han tenido que aceptar que eso es así. Una de las mejores definiciones de privacidad es la que dice que la privacidad es aquello que no sabes lo que es hasta que te lo quitan, y por desgracia la gente no es consciente de lo importante que es tener un espacio de tu vida que sea privado hasta que no lo tienes, hasta que te roban una fotografía, hasta que no te dan un crédito, hasta que te dicen que no te quieren dar un trabajo porque algún día has metido algo en las redes sociales. You don't necessarily always want all of your family and friends to know exactly where you are and what you're doing at all times and who you're with. And yet, I think we have to begin to assert that no society has ever stood up to a regime of total and eternal transparency. Poco a poco lo que pasará es que la gente aprenderá a autodefenderse. y a valorar realmente cuál es el peligro de cada acción que hacemos, ¿no? Cuando pongo esto aquí, el riesgo es tal. Ahora mismo esto es una caja negra, una black box, no sabemos, tú pones algo en una red social o donde sea y no sabes realmente, nadie se lee la política de privacidad, con lo cual no sabes realmente lo que pasa. Yo creo que eso sí va a empezar a cambiar y eso sí es post-Snowden, ¿no? Ese fin de la inocencia de decir, bueno, ya no puedo esperar en abstracto a que mi gobierno o las empresas de mi país no me vigilen porque sé que lo hacen.